¿Cómo divertirse solo en casa? Entretenerte. Mira una película. Revisa la guía de canales para buscar una película en la televisión. También puedes usar el Internet para buscar películas en páginas como Netflix o alquilar una A. Través de un servicio en línea. Para reducir el aburrimiento con la mayor eficacia. Puedes escoger una película de un género emocionante. Puedes mirar una película de acción u horror llena de suspenso, ya que ésta definitivamente captará tu atención. Retoma un pasatiempo antiguo. ¿Tienes algún pasatiempo que no has practicado en mucho tiempo? Reflexiona sobre lo que antes hacías en tu tiempo libre. Tal vez solía gustarte tejer o pintar. Pero ahora ya no practicas mucho estas actividades. Si estás aburrido en casa, este será un buen momento para retomar un pasatiempo que hayas olvidado. Por ejemplo, si solías tejer con frecuencia, busca tus implementos de tejer antiguos e inicia un proyecto. Lee un libro. Revisa tu estante hasta encontrar un libro que te guste. Escoge algo que capte tu interés de inmediato. Por ejemplo, una obra de ficción larga y compleja podría tardar más en interesarte. En lugar de ello, busca un libro de historias cortas que vaya a la acción con rapidez. Si no puedes encontrar un libro que te guste en casa, revisa un dispositivo electrónico como un Kindle o un iPad. Averigua si puedes comprar un libro en línea. Busca problemas divertidos en línea. Escribe. Problemas divertidos, en un motor de búsqueda para así buscar uno que te interese. Las adivinanzas, los crucigramas, los sudokus y las ilusiones ópticas pueden ser una manera entretenida de hacer que el tiempo pase. Si compras el periódico local, este podría tener una sección con estos problemas. Juega videojuegos. Juega con una consola de videojuegos. Si tienes una, si estás solo en casa. Los videojuegos pueden ser una manera fantástica de hacer que el tiempo pase rápido. Escoge un juego que brinde mucha acción de inmediato. Si la consola te permite conectarte a Internet, podrías conocer a otros jugadores en línea. Esto puede eliminar el aburrimiento que sientas al estar solo en casa. Escucha música. Crea una lista de reproducción usando un programa como iTunes o Pandora. Colócale un título como Música contra el Aburrimiento, y escoge canciones alegres. Cautivantes y divertidas. Esto hará que te sientas emocionado y con energía. Y puede reducir el aburrimiento. No dudes en bailar en la sala. Al fin y al cabo. Estarás solo en casa. Nadie podrá verte si haces algo tonto. Mira videos divertidos. Ingresa a YouTube o una página de videos similar. Puedes escribir algo como videos divertidos en el motor de búsqueda. Puedes ver personajes de YouTube reconocidos por su humor, videos de cómicos o de bromas. Hay miles de videos divertidos en Internet que podrán mantenerte entretenidos si sientes. Aburrimiento. Habla con tus amigos o envíales mensajes para pedirles recomendaciones. Ve a una red social y publica algo como, Estoy aburrido en casa. Envíenme videos divertidos. Comillas. Ser ingenioso. Haz videos para tus amigos. Revisa tu computadora para encontrar videos y fotos que hayas reunido en el transcurso de los años. Coloca todo en un vídeo usando un software de vídeo que tu computadora tenga e incluye una canción. Divertida. Al terminar, podrás enviar el vídeo a tus amigos por correo electrónico o grabarlo en DVD. Por otro lado, deberás ser cuidadoso si vas a subir el vídeo a Internet. Solo deberás hacerlo si no tienes ningún problema con que un público privado pueda verlo. Asimismo, deberás garantizar que no infrinja las leyes de propiedad intelectual si vas a incluir una canción. Escribe el nombre de la canción en un motor de búsqueda para determinar si está protegida bajo estas leyes, lo que es probable que ocurra con la mayoría de las canciones populares. Crea un collage de fotos en la pared de tu habitación. Ve a tu habitación y busca las fotos antiguas que tengas. Revisa algunas revistas y recorta las imágenes interesantes. Como los anuncios extravagantes o las fotos bonitas. Pega todo en tu pared en un collage de fotos divertido. También puedes usar palabras. Además de imágenes, puedes recortar una palabra inspiradora de una revista. Como, sueño. Busca un poema o una cita en Internet. Imprímelos y colócalos en la pared de tu habitación. Toma algunas fotos. Si tienes una cámara, incluso la de un teléfono, podrás tomar algunas fotos divertidas con ella. Toma fotos de objetos estáticos interesantes en tu casa. De tus mascotas o de elementos del vecindario o el patio trasero. Si puedes salir. También puedes tomar fotografías absurdas. Por ejemplo, usa la cámara de tu computadora para tomarte una serie de fotos tontas y publicarlas en un álbum de Facebook con un título como Aburrido en casa. Colorea. Observa si tienes libros para colorear antiguos. Esta puede ser una manera divertida de hacer que el tiempo pase rápido. Incluso si te sientes demasiado viejo como para colorear, también puedes hacer tus propios dibujos y luego colorearlos. O incluir diseños coloridos en los cuadernos y las carpetas que lleves a la escuela. Existen libros para colorear que están diseñados para los adultos y que, por lo general, tienen la finalidad de aliviar el estrés. Averigua si tienes uno de estos libros en casa. Cocinar y hornear. Cocínate una comida sabrosa. Si puedes usar la cocina. Prepárate algo delicioso para comer. Observa qué ingredientes tienes e idea un plato que puedas preparar con ellos. Puedes divertirte experimentando con nuevas recetas en la cocina. Si no estás seguro de qué cocinar. Hay muchas páginas web en las que podrás ingresar los ingredientes que tengas para recibir una sugerencia de un plato. Puedes probar páginas como Supercook, Recipe Master o una similar en tu región. Prepara chocolate caliente casero. Esta puede ser una opción grandiosa si estás aburrido y solo debido al mal tiempo podrás encontrar recetas de chocolate caliente casero en internet, las cuales suelen requerir leche, cocoa en polvo, chispas de chocolate o chocolate de repostería. Si tienes los ingredientes adecuados, ten en cuenta la opción de prepararte una taza de chocolate casero. Hornea un alimento. Si tienes los ingredientes básicos para hornear, como azúcar y harina. Podrás preparar algo de esta forma. Incluso algo sencillo, como las galletas con azúcar básicas. Puede ser un proyecto divertido si estás solo en casa. Averigua qué ingredientes tienes a la mano y prepara un plato con ellos. Si tienes libros de cocina, puedes buscar recetas en ellos. También podrás encontrar recetas en Internet. Ser productivo. Realiza una tarea de organización. La organización podría no parecerte divertida. Pero si estás aburrido y solo, un proyecto podría entretenerte. Si no sabes con certeza qué deberías hacer, puedes buscar algo que organizar. Puedes organizar una gaveta, tus implementos escolares, tu escritorio o tu armario. Sé ingenioso para así darle un toque divertido a la organización. Por ejemplo, haz etiquetas decorativas divertidas para las diferentes gavetas y depósitos de tu armario. Ponte al día en tus tareas. Si estás aburrido, puedes hacer algo productivo. En ocasiones, si tienes una tarea que hacer, esto puede brindarte una mayor diversión en tu tiempo de inactividad. Si estás atrasado en tus tareas, obligate a ponerte al día. Al terminar, podrías estar más dispuesto a pasar un tiempo sin hacer nada. Redecora tu habitación. Reflexiona sobre las maneras en las que querrías modificar tu habitación. Quizás estés cansado de la combinación de colores o los adornos que ésta tenga. Dedica el día a reorganizar los muebles. Cambiar los adornos, etc. Si adoras decorar, esta puede ser una actividad divertida que también te brindará una sensación de logro. Puedes buscar ideas de decoración en Internet. Limpia un poco. Si hay algo desordenado, deberás dedicar un tiempo para limpiarlo. Quizás no te parezca entretenido lavar los platos. Pero si lo haces escuchando música. Esto podría divertirte. También puedes hacer que la limpieza se vuelva un juego. Por ejemplo, determina cuánta ropa puedes doblar en 10 minutos y luego trata de vencer tu récord.